traicionó a Sutep. Por eso, él lo mató, colegas, a mi amor, un chupaico. ¡Adiós, mi amor rota! De día, de noche, la huelga continúa. De día, de noche, la huelga continúa. Bien, ICN, cadena noticias, a esta hora de la noche, tal como lo había anunciado los docentes, previo a un viaje a Lima para acoplarse y reunirse con los que ya han viajado a la ciudad de Lima, también están realizando su vigilia. Precisamente hay un ataúd que simboliza que estaría dentro de este ataúd Ángel Huichupaico, gobernador regional de Junín. Hace un momento hubo una escenificación en el que la viuda lloraba la partida de su esposo, debido a que todos de acá gritan que hay una especie de traición a los maestros en Huancayo. ¡En Ayacucho! Estamos viendo la fotografía. Aquí está la fotografía. Cuídate, quemas. La fotografía de Ángel Huichupaico y la protesta. Usted, profesora, usted es la viuda. Usted es la viuda, profesora. Yo soy la viuda, pero no me gusta, a pesar que lo he llamado a Huichupaico, que traicione al sindicato de esta manera, a todos los maestros del Perú profundo de la ciudad, que nos traicionen de esta manera, todos los gobernadores firmando un acta que se levante y que asistamos el día lunes a clase. Nosotros, los que estamos, todos los maestros a nivel nacional, hemos acordado que el día lunes no retornamos a clases. Nuestra huelga indefinida sigue de pie. Me despido de mi amor, traicionero y a la vez rata. ¿Qué voy a hacer? Así lo amé. Déjeme llorar. Esta es la actitud de la que ya muestran los maestros frente al actuar del gobernador regional tras esta firma que ha generado y ha desatado la ira, la molestia, el desabor, sensación de parte de los docentes que hoy realizan una vigilia a lo largo de la calle Real. Son como 4 cuadras que han tomado, si no me equivoco, son 4 cuadras las que han tomado para expresar su protesta y ahora el tránsito está paralizado. ¡Ángel Huichupaico, vergüenza de Junín! ¡Ángel Huichupaico, vergüenza de Junín! ¡El Tute ya lo sabe! ¡Sin lucha no hay victoria! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Aquí, allá!